Yo sé que a muchísimos de ustedes les gusta el chocolate blanco y les gusta el sabor a limón también. En el día de hoy hago dos preparaciones muy espectaculares con estos sabores, con chocolate blanco y con limón. Un pastel de mousse de chocolate que también tiene un centro de chocolate semiamargo y también unos cuadrados con un dulce bien cremoso, bien suave a limonado. El pastel que voy a realizar ahora me encanta muchísimo y me hace acordar a mis inicios en el estudio de la pastelería porque fue uno que aprendí en esa época y nunca olvidé. Y siempre tuve a mi lado porque lo hice una y otra y otra y llegó el momento de Tuki trasladárselo y transmitírselos a ustedes. Se trata de una mousse de chocolate blanco que, ojo, no es de lo más común. Fíjense en su recetario, no hay tantas mousses de chocolate blanco. Tiene su complejidad, hoy va a ser súper fácil. Y también va a estar combinado con el otro chocolate, el de al lado, el chocolate semiamargo. Estos dos chocolates van a estar juntos en un pastel Divis Divine. Vamos a comenzar por el bizcocho, ¿sí? Que no es complicado, pero es súper húmedo y además va a tener una vuelta de tuerca que ya se van a enterar. 4 huevitos. Con azúcar vamos a batir, lo hago con la batidora porque tengo muchos ingredientes en la mesada y quiero ser así ordenado, porque si no lo podemos hacer prácticamente con el batidor común, el que ustedes tienen, chiquipún, chiquipún, chiquipún y está listo, ¿sí? Y el azúcar es 150, ¿qué más tengo? Harina y cacao, ahí estamos, tengo mi tamiz. Con cacao 45, que es bastante. Y ahí viene todo super trooper, muy bien. Y en esta ocasión vamos a utilizar pizca de sal aquí. O pudo haber ido con los ingredientes secos, viene todo bien. Vamos a buscar la medida de una cucharadita, muy brutal. Y vamos a agregarla en polvo para hornear. Muy bien. A los huevos vamos a ponerle vainilla. Ahora llegó el momento de los perfumes. Ustedes se dan cuenta. ¿Y qué más me falta? Bueno, agregar simplemente estos ingredientes secos a este batido. Y por último, tengo muy, muy poquita cantidad de manteca. Sí, son 45 gramos. Y acá les doy un tip que es muy brutal. Ustedes pueden sustituir esta cantidad por crema de leche, por yogur con algún tipo de sabor. Y viene muy brutal. Tenés ese yogur que casi se está venciendo. Uy, ¿qué hago? No quiero comerlo. Va al bizcocho y queda excelente. Mezclo. Y tuki, en forma de hilo, voy poniendo poco a poquito porque necesito que se integre bien a todo el batido. Eso. Este es un bizcocho que ustedes en esta ocasión lo van a utilizar para el pastel que tiene los dos sabores de chocolate, el blanco y el negro. Fíjense que en todas mis recetas hay dos texturas que las combino, pero ustedes pueden usar solo una de ellas. ¿Y qué pasa ahí? Tuki, ustedes arman su propia autoría, sus propios pasteles, sus propias recetas también. Tengo un aro que está enmantecado, enharinado o el molde que ustedes tengan. Lo importante es que este molde tiene que ser más pequeño que otro. Ahora les muestro y me van a entender bien. Yo este molde lo voy a poner como un corazón dentro de otro molde, dentro de este, ¿sí? Entonces, esto cuando esté horneado va a ir por acá arriba y la mousse va a bañar y va a completar este pastel. Por fuera uno ve la mousse de chocolate blanco y por dentro corta y está este bizcocho húmedo de chocolate negro y esta es como la magia, ¿no? Entonces, cerciórense que este molde donde llega el bizcocho sea más pequeño que el otro. Voy al horno, ¿sí? Unos 180 grados, unos 25 minutos, igual cerciórense, pinchen el centro, vean cómo sale. Si sale húmedo, lo dejan 5 minutos más y así van controlando. Muy brutal.
Vamos a hacer lo que se llama en pastelería aparato bomba, que en sencillo es como hacemos un merengue italiano, donde tenemos el azúcar con el formato de almíbar, y lo vamos a verter en el merengue italiano, es en claras. Nosotros aquí lo vamos a verter en huevos, ¿sí? Entonces, tengo 180 de azúcar, un poquito de agua, en donde yo, tuki, ahí, son 100 gramos, que apenas cubra la superficie. Aquí tengo dos huevos y dos yemas, divino, van a ir acá a la batidora. Puedo mezclar ya, y puedo incorporar ya la pizca de sal que tanto me gusta agregar en mis preparaciones. Les recuerdo que hay 180 de azúcar y 100 de agua que están a punto de hervor, a borbotones locos. Cuando después del hervor pasen 5 minutos, ahí vamos a estar con un almíbar mucho más denso. Les cuento otra parte de la receta que es la principal, es la vedette, que es el chocolate blanco, ¿sí? Que yo sé que a veces cuesta fundirlo. Entonces, método. Ustedes prenden la hornalla, el agua hierve, tuki, apago y ahí pongo el bol encima. Y no es que lo dejo y me despreocupo, estoy atento y revuelvo constantemente. Es diferente al chocolate semiamargo. Muy bien. Además, tengo un almíbar de naranjas, partes iguales de azúcar, agua y tiene cáscara de naranja. Este almíbar va a ser para poder hidratar el bizcocho. So, vamos a rallar la naranja. Lindísimo. Aquí va a ir, que ahora se va a encontrar con el almíbar que está bien caliente. Fíjate acá el punto, ¿ves que hirvió? Pero ahora la burbujita está más pequeña, como que le cuesta más romperse. Ahí es el punto, pasaron 5 minutos del hervor y estamos muy divinos a punto de verter el almíbar poquito a poquito. Yo busqué canela y... bueno, pueden no ponérsela, pero a mí me gusta generar sorpresa. Y una pizquita lo que va a hacer es que el conjunto de sabores sea diferente a simplemente no ponerlo. Esto que está calentito va a recibir cantidad de manteca. Hay 360 gramos. No se asusten por la incorporación de mantequilla. Esto tiene que ver con generar una crema de manteca que luego, unida al chocolate, no vamos a necesitar gelatina, sino que estos dos ingredientes en la heladera van a dejar una textura muy cremosa y estable. De ahí es también que le puse tanto sabor, para que no se sienta el sabor a manteca, sino que haya otros sabores. Y ahí terminamos. Tuki, mezclamos bien. Mientras la crema de manteca se sigue batiendo y queda allí bien esplendorosa, yo les voy a mostrar el bizcocho. Si bien es un bizcocho húmedo, bueno, tampoco es wow de húmedo porque tiene harina. Entonces, poder este almíbar que es de naranjas, naranjas tiene también la mousse de choco blanco, le va a quedar muy excelente. Entonces, ahí voy a incorporar cucharadas. Va a absorber. Cuando deja de absorber, significa que ya no quiere más y ahí paramos. Viene embebido. Pero yo quiero ponerle un poquito más. Y hablando de coñac, me tenté. ¡Ah, chalay, qué cosa! Bueno. Y decir que no tengo una copita, sino la disfruto. Pero bueno, esto mismo ustedes pueden hacer con sus recetas. Tienen una guía que, como siempre digo, sigan en pastelería la guía de los ingredientes principales, pero en sabor, ¿por qué tienen que copiar exactamente el que yo les digo? Pueden hacer el suyo propio. Bueno, aquí estamos. Obviamente con tiempo lo puedo hacer
cada 10 minutos se absorbe mucho más. Pero tampoco es un pastel tres leches, ¿eh? Pero ya se nota el chiquitín que está embebido, con lo cual el sabor que le voy a otorgar va a ser aún mucho mayor. Ahí va. ¿Qué me queda por hacer? Fíjense la crema de manteca. Ahí la manteca enfrió un poquito y la crema ya no está un líquido. La crema está como si fuera una chantilly. ¿Sí? Con todo el sabor a la vainilla, con la naranja. Y acuérdense que también tenía una pizca de canela. ¿Por qué canela? Porque le va muy bien a la naranja. Ahora voy a mezclar al chocolate blanco una cantidad, así, la mitad, digo, ¿sí? La mitad de la crema de manteca, rápidamente. Y la segunda mitad, ahí voy a ser más cuidadoso porque quiero, de alguna forma, mantener el aire que le dio el globo. Por eso utilicé el globo y no la espátula, ¿sí? O el gancho, porque necesitaba incorporar aire. Muy bien, muy brutal. Yo tengo ganas de probarlo ya. Tengo la costumbre de lo que cocino, pruebo. No soy de los que cocinan y después se dan cuenta cómo quedó cuando ya está frío. Así que un poquitito y seguramente en casa también. Bueno, yo digo que es un espectáculo de rico. Espero que me crean y que... Nada, y que me crean. Y bueno, hasta se siente el coñac, que seguramente lo van a sentir en el pastel. Todos los sabores que ingresen van a estar presentes. Uf. Aquí tenemos la mousse que está por arriba del bizcocho. Divina ella. En este molde que lo contiene. Y que vamos a llevar al frío ahora. Frío de heladera, que yo les aconsejo que sea de toda una noche, mínimo 6 horas, o el tiempo que ustedes necesiten para tocarla y que esté firme. Ahí voy. No retiré el molde, me falta retirar el acetato que les dije, sí, que le puse alrededor. Siempre es importante cuando hacemos este tipo de texturas frías. ¡Divino! Fíjense, queda un bloque de chocolate blanco que vamos apenitas a ponerle un poquito de brillo. O puede ser una mermelada o nada y está súper bien. O espolvorear, por ejemplo, leche en polvo que genera así como... una textura aterciopelada. Esa está buena, ¿eh? Mira, la voy a hacer una próxima vez. Ustedes la ven y dicen mousse de choco blanco, pero sabemos que tiene otro saborcito regio. ¿Se acuerdan? Que es el bizcocho de chocolate embebido en almíbar de naranjas. ¡Upa, la, la! ¡Lo que es esto! ¡Lo que es esto de lindo, de rico! Así que ahora voy a ver con qué completo esta porción de torta, pero antes la quiero probar, se la quiero describir, quiero mostrarles bien el interior y voilà. Es tal cual la preparo siempre, la conozco. Pero en esta oportunidad tiene pizquita de canela y el almíbar tiene coñac y naranja. Estas son las variaciones a la receta clásica. Y le encuentro esos sabores, la encuentro diferente y no me aburro y la voy a seguir haciendo. Espero que ustedes también. Voy a empezar por realizar la masa, la base de estos cuadrados de limón. Son estos cuadrados de limón que no es cualquier textura, es una textura muy, muy cremosa. De acuerdo a cómo la cocinen puede llegar a quedar medio
traslúcida, en donde no quede opaca, o si no, si le dan un puntito más de cocción, queda opaca, pero siempre va a tener este sabor bien intenso a limón, muy cremoso, en donde no tiene harina, no tiene espesante, simplemente con los huevos, el jugo de limón, ralladura de limón y otros ingredientes, va a formar como este flancito, pero va a estar sobre una masa que es un shortbread, que es una preparación simple de harina, de manteca en cubitos que traje de la heladera, que están bien, bien fríos. Tengo 230 de manteca, mantequilla, y harina 280. También tengo azúcar, pero lo voy a agregar luego. Tuki, poquito de sal, que siempre viene bien a las masas. Achalae. Bueno, proceso esto. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que está listo porque se integró todo súper bien. Y cuando está, que más o menos es ahora, tuki. Voy a poner, así no abro otra vez, veo si viene bien por acá. El azúcar, ¿sí? Cole. Podrían agregar algún saborizante. Estamos jugando con el limón. Va a haber mucho limón, ralladura de limón, le viene bien. Jengibre molido, tuki, y va a estar también en la masa. Sigo procesando. Listo, ahí estamos. Bueno. Ahí va bien. Lo voy a verter sobre un papel. Y lo voy a estirar simplemente con las manos, sin palote. Es una masa que no queda muy, muy tomada, como una sablé, simplemente por el hecho de que no tiene huevos o no tiene líquido. Y es así como la vamos a trabajar. Ahí. Esta masa es la misma que ustedes pueden utilizar para hacer unos cuadraditos, triángulos o rectángulos y tener estas galletas típicas inglesas, ¿no? Donde queda muy, muy arenosa y bueno, es como un pancito pequeño, cortito. Esto lo vamos a cocinar a 180 grados, ¿no? ¿Vieron cómo se estiró súper bien? Sin necesidad de palote, tuki, la voy a llevar al horno, la voy a cocinar. Después la voy a necesitar, acuérdense, porque es la base de este cremoso, de esta textura súper linda de limón. Voy a usar este molde que es pequeño, rectangular. La masa que ya está horneada. ¿Cómo voy a trabajar? El molde lo voy a clavar aquí muy bien. Esto que está acá, fíjense, súper crocante, es una masa con mucha manteca, súper rica. Con estos cuadraditos yo le pongo algún dulce y me hago unos pequeños petit fours para el café y como me queda, muy brutal, no desperdiciamos nada. El papel va a tener que estar en los laterales, vamos a tener que jugar a forrar una caja porque necesito que quede bien, bien sujeto. Aquí arriba va a ir un líquido y luego vamos a cocinarlo, ¿sí? Entonces, ahí, voy a hacer un paquetito que quede bien, bien prensado. Hasta puedo ponerle un poquito de cinta adhesiva y esto queda súper bien. Yo lo voy a sujetar en esta parte del molde. Muy bien, vamos al dulce, a esta cuajada, digo cuajada porque va a quedar sujeto simplemente con los huevos. No hay harina, no hay almidón, no hay gelatina. Esto es el secreto para que quede súper cremoso. Y también tiene manteca. Cuando va la manteca, obviamente esto va a quedar en el frío más tomado, más firme. Azúcar. 225 gramos. Huevos, que tengo una cantidad importante, son 6 huevos. Tengo jugo de limón recién exprimido, que son 200 centímetros cúbicos, casi una taza. Y ralladura de 5 limones, es una cantidad enorme, enorme. Nos vemos mañana, chao.
toda esta cantidad de ralladura de limón, que no les mentí, es parva de cantidad de ralladura de limón. La voy a incorporar aquí. Voy a mezclar. Y necesito un baño de María. Acá hay agua hirviendo. Lo voy a posicionar y voy a empezar a mezclar. ¿Mezclar hasta cuándo? Mezclar hasta simplemente disolver el azúcar. El calor va a hacer que se integre súper bien. Y también los cubitos de manteca que tengo que ir ingresando uno a uno, poquito. Con el efecto del batidor se va a mezclar, va a quedar súper homogéneo. Y es allí cuando terminamos. Ya se fundió la manteca, el azúcar también está integrado, este líquido está caliente, cuidadito. Y ahí estamos. El tiempo de horno, y bueno, acá es piqui, es más o menos unos 10, 12 minutos, un 160, 170, ¿por qué no? ¿Cómo es que coagula? Como si fuera un flan. Esa es la textura que tengo que lograr. Vieron que el flan ustedes lo mueven, epa, y no está durito. Pero bueno, pero después cuando se saca de el horno y tiene frío, queda bien estable. El flan se coaguló con huevos nada más. Y esto también, solo que no es leche. Es jugo de limón, tiene aromatizante de limón, tiene manteca, que es lo que lo va a dejar archi mega cremoso. Muy bien. Es lo que les decía, ¿ven? Quedó durito, 12 minutos. Quedó durito y quedó blandito, porque quedó bien, bien como un flan. Se suele presentar en lingotes o en cuadrados y listo. Vamos a ver cómo lo terminamos. Y arriba, me olvidaba, también azúcar impalpable. Entonces voy a cortar tuki los laterales al medio y luego voy a hacer unos cuadrados con azúcar impalpable por arriba. Ahí va. Son estas delicias que son pequeñas, sin mucha decoración, sin muchas texturas, pero encontramos este sabor a limón profundo y es un placer y nos encanta. Lindísimo. Y quedó este pedacito que no quedó bien simétrico, pero dije, ¿qué importa si va a ser el que yo pruebe ahora? ¿Vieron cuando el limón te ataca que te hace cerrar los ojos? Es porque tiene mucho ácido, pero también mucho sabor al limón. Y es rico. Te hace cerrar los ojos, pero te da ganas de volver a probar. Yo voy a seguir disfrutando este segundo bocado. ¿Y vos de qué team sos? ¿De los que les gusta el chocolate blanco o lo que les gusta las texturas alimonadas? Bueno, a mí me encantan las dos, por eso hice dos preparaciones y una de ellas con chocolate blanco, este pastel que en el centro tenía un corazón de chocolate semiamargo. E hice unos cuadrados con una textura muy cremosa y liviana de limón. Y recordá, como siempre te digo, que la próxima vez sea dulce y sea hecho en casa.